la bronca, la impotencia de Oscar González. Sabe él que la falta existió. Y ahora, Lueni. Le va a pegar Pepe Moreno. Se acordarán de los hinchas de Independiente. Va Moreno. Larga carrera de Pepe. Rompe Pepe. A ver, Pepe Moreno. Palo y afuera. Palo y afuera. Pepe Moreno. Larga carrera. Le dio dirección, pero no estuvo fino. Qué chance. Desperdició la Equidad. Tavares. Las gotitas no pueden hacer milagro. ¿Qué quiere que haga? Se van a enojar conmigo. Si digo que el penal no fue mal pateado. Miren. Todos dicen penal bien pateado es gol. Y sí, penal bien pateado es gol. No le pegó mal el Lueni. Elijó bien el palo. Un par de centímetros para adentro y terminaba. El arquero no llegaba. Detalle, ¿no? El penal tiene que entrar. Tavares, no me venga con cosas raras. Vio como le hablaban a Moreno, ¿no? Antes de patear. Y sí. ...0-0 el partido... ...entre la Equidad y Trujillanos... ...allá el remate, la búsqueda de Moreno... ...gol... ...Mota... ...gol... ...de la Equidad, Mota... ...le quedó la pelota al 10 y Mota... ...marca el tanto del conjunto asegurador... Linda acción, se encontraron siempre entre el 7 y el 10. Mota marca el primero, la Equidad 1, Trujillano 0 en el arranque del segundo tiempo. Los jugadores de mejor pie sin dudas que tiene el conjunto colombiano, aunque claro, también hay que decirlo, han tenido fortuna en esta acción, ¿eh? Porque dos veces el desvío o el rebote se deriva hacia la posición de los jugadores que están atacando. Por supuesto hablaba del eventual rechazo de Trujillanos que nunca pudo ser tal, y Stalin Mota es el que pudo y supo sacar rédito de esta situación para definir así, cruzado de zurda y mantener entonces lo que ahora empieza a ser la ventaja desde muy temprano en el segundo tiempo de la Equidad, 1-0 sobre Trujillanos, jugaba mejor en el cierre de la primera mitad y ahora expresa en el marcador también ese dominio que estaba mostrando el equipo de Otero. ...47 se va el partido. Moreno, que no puede, no llega Millán. El largo pelotazo otra vez de Cueva. El rebote que viene para Carrillo, a ver. Tocó Parra. Mendoza, Cuevas. Acá viene Coufati. Bien como voy en el 30. Baja Cobo, pasó Coufati en el área. Espera Villegas. El pase no llegó. Primero. De cabeza sacaba Mota. Morelo que no puede. Otra vez Cuevas. Largo bochazo de Cuevas. Va Mendoza. Sierra Díaz. Última bola. Es para Trujillanos. Va por el empate. Va a ganar la Equidad. Salvo que en esta Trujillanos consiga marcar. Es la última, ¿eh? Pelota de Bracho al área. Saca del fondo. Viene Millán. Rebote de Cuevas. Remata y al arco, será victoria la Equidad, señores, es victoria la Equidad, ha ganado el equipo colombiano. Ganó el equipo asegurador, ganó la Equidad, 1-0 a Trujillanos, buena tarea de Novoa, buena tarea del equipo, el gol convertido por el 10 en el arranque del segundo tiempo, el gol convertido por el buen futbolista que ha sido, que ha mostrado, Stalin Mota, gana la Equidad, un partido bárbaro de visitante con este gol que vale doble. Y dando un paso importante para la clasificación. Vamos a marcar, vamos a elegir, vamos a premiar al destacado del partido. Total, patrocinador oficial de la Copa Total Sudamericana. Total Quartz, la mejor opción en lubricantes. Siempre que la Equidad generó peligro, la pelota pasó por sus pies. Por su zurda o por su derecha. Y en su zurda terminó esta jugada. La del gol, la del único gol de este partido. Stalin Mota ha sido el mejor.